Hello, good evening. Hello, class. 7 o'clock. It's 7 o'clock 7 o'clock, already. it's 7 o'clock, we are ready. We are ready to start with this class. There we go. Hey, it's nice to see you. Gusto de verlos. Hi, Brenda. Hi, Robert. Ana María. Welcome. Hi. How are you today? How are you? How's the weather today? How is the weather? The weather is perfect. It's very hot. It's It's very very hot. hot. Exactly. ¿Cómo es el clima? How's the weather? We can say, creo que it's It's so warmer. all right. Que no hemos visto ese tema. No, we haven't covered. Esperemos que nos alcance el tiempo en el curso para cubrir también el clima. How do we express the weather? That's it. Let me see. Ya son 10 en la clase. Démosles un minuto más. Gusto de tenerlos. También por ahí vi que Verónica estaba. Ay, Verónica, saludemos a Verónica. Karen ya está en la clase. Fátima. Carlos Antonio Cruz is in the class already. Judith. Manuel ya se conectó. Y Ana, Anita, ya viene. Ahí estamos. There we are. Hello, nice to see you. Ahí veo a Ana. Hola Ana, ¿cómo estamos? Hi Ana, how are you? Hi. ¿Qué tal clase? Gusto de verlos. ¿Hoy qué es? Today is Tuesday. Oh, it's Tuesday. Remember, tomorrow we don't have class. No class tomorrow. No And class tomorrow. no class tomorrow. No class tomorrow. Okay. Pero igual, eso va a hacer que extendamos hasta la siguiente semana las últimas clases. Vamos ya en esta, creo que vamos por la clase número 15 ya, class number 15. Good evening. 15. Hi, good evening. Welcome, Roberto, to the class. We are missing 5 classes. O sea que nos queda la clase de ahora, Tuesday, la del jueves, el viernes. Y de la siguiente semana abarcamos Monday and Tuesday, lunes y martes. Estamos a 5 clases para concluir el principiante 1. Lo hemos hecho muy bien. 20 clases. Se han ido muy rápido. Así que ánimos. Si se fijan, today in the afternoon I was checking the homework from the platform. Si quieren, iniciamos con eso mientras los compañeros entran. Revisamos la plataforma. Revisamos cuál es el progreso que ustedes llevan. Y después de que yo envié el mensaje, ya no volví a revisar. Entonces, si alguien actualizó en la tarde, pues sería hasta mañana que yo voy a revisar nuevamente plataforma y voy a actualizar esas notas. Ok, les muestro cómo va mi cuadro. Eso para que podamos por lo menos este viernes, el viernes, quedar ya listos con plataforma para que el siguiente lunes y martes de nuestras últimas clases ya no tengan que preocuparse por actividades de plataforma. All right. That Dice, is yo the no puedo meter idea. la plataforma. No puede, Anita. Vaya, yo No. con gusto le ayudo. Si quiere, no sé si tiene después de la clase unos minutitos, unos 5 o 10 minutos. ¿Sí? Sí, claro, igual, el que quiera quedarse conmigo unos minutos después de la clase. Para ver lo de la plataforma, hagámoslo. Yo con gusto me quedo con ustedes. ¿Quién más? ¿Quién más ha tenido dificultad con la plataforma? Let me see. Vamos a revisar acá. Ya la sección 1 la completamos, creo que todos. Todos la completaron. La sección número 2, ¿se acuerdan que la hicimos en clase? Creo que fue la semana anterior. Igual la sección 3 la estábamos completando en una de nuestras clases. Si no mal recuerdo, it was on Friday. Entonces, nuestra meta es hasta ahorita tener section number 1, section 2 and 3. Les voy a mostrar para que si alguno pues todavía tiene problemas con la plataforma,
No duden, les vamos a ayudar. Ya en el siguiente módulo ya van a ser expertos en manejar la plataforma. But here we go. Acuérdense que tienen que buscar el curso, que es Principiante Módulo 1. A ustedes solo les aparece un curso en la plataforma porque es el que les han asignado ahorita. Tenemos las tres secciones, sección 1, 2 y 3. En cada sección nos indica cuántas actividades debo completar. Miren acá, en la sección 1 nos aparecen cuántos ejercicios. 5 bloques de ejercicios. Esto ya lo hicimos en clase. En la sección 2 tenemos cuántas. We have 5 exercises, 5 ejercicios también, más el examen. El examen en formato es igual que las actividades, solo que el examen es como una recopilación de la sección 1 y 2. Entonces, hasta acá. Vamos con la semana número 2. Y la meta de nosotros es estar hasta acá. Section number 3. Que son 5 ejercicios también. Es lo que estamos ahorita terminando, la sección número 3, section number 3. Que según la programación, tendría que ser ahora. Ahora, la última clase con los temas de la sección número 3. ¿En dónde puedo encontrar entonces? Acá, aquí le vamos guardando los videos. Miren, aquí está la clase número 11. Aquí está la clase 12. Revisen que ahí hemos desarrollado algunos ejercicios. Aquí está la clase que vimos. Con what time. Aquí está. Esta es la clase. Y esta es la que estábamos viendo ayer. Esta es la clase de ayer. Ya está cargada en la plataforma. Vayan, revisen ese contenido si no se pudieron conectar a las clases. Y acá va a corresponder nuestra última clase, la clase número 15, que siempre es reemplazado la clase por este video que aparece. Este es un video genérico. Entonces, ahí pueden revisar la plataforma. Los ejercicios que debemos de completar de la sección 3 son 5, todos los que lleven el lápiz. La tarea 11, 12, que es esta, la tarea número 13, la 14 y la 15. ¿Cuándo vamos a trabajar esas actividades? Today. Así que prepárense ya en el segundo bloque, en la segunda hora de clases. Prepárense de tener la plataforma cargada en tal vez en su computadora o vayan tomando notas en su cuaderno. Vamos a desarrollar todas estas tareas. De la tarea 11 hasta la tarea número 15. Para que todos pues estemos al mismo nivel. Les muestro. Aquí están, miren. Tarea 1 es esta. Homework 1. Tarea 2. 3. Estas son las que ustedes necesitan ahorita tener completas. Estas tres. Entonces, ahí están. Algunos han empezado a trabajar, pero no han concluido la sección 3. Así van sus notas ahorita. Miren. Teacher, ¿será que si tengo 92 puedo llegar al 100? Claro, háganlo. Ustedes pueden llegar al 100. Hay varias oportunidades de que ustedes puedan repasar el ejercicio y llegar hasta el 100. Entonces, este es el actualizado hasta como 2:30 de este día. Así van sus notas. Miren, tengo a Karen Patricia que ya lleva la sección 4 incluso. Ya la complementó. Excelente. Y ahí van, miren, así van sus tareas. Marielos, ahí veo que sí, ya está activa en la plataforma, pero no tenemos ningún ejercicio. ¿Será que le surgió algún inconveniente? Bueno, no sé si está Marielos en la clase. Y Oscar Eliseo, creo que él sí nos comentó que aún tenía problemas con la plataforma. Esperemos de que sí le hayan apoyado en ese caso. Así vamos, clase, para que ustedes vean que sí, les vamos dando igual un seguimiento a sus tareas. So. Teacher, Dígame, Eliseo. Yo ya completé las tareas, pero no me aparecen ahí. ¿A qué horas lo hizo, Eliseo?
Hace como una hora. Ah, es Sí, a por mí. eso. Ajá, este es hasta las 2:30 de la tarde que yo estaba revisando. Pero no, si gustan, mientras ustedes tienen alguna actividad en grupo, voy y reviso y les actualizo, ¿ok? Y a Gracias mí me por. parece un 80. ¿Por Ah, qué? porque este es el actualizado hasta las 2:30. Si usted completó y llegó al 100 después de las 2:30, claro, no se ha actualizado. Pero sí, Okay. no se Y a preocupen mí porque que. me aparece 96 y en el ya todo me aparece 100. No sé, eso es lo que recopilé hasta las 2:30. Pero claro, vamos a actualizar. Vamos a actualizar si es que después de esa hora usted ya actualizó sus notas. Así que ven, creo que fue efectivo el recordatorio y varios pues pudieron trabajar en sus ejercicios. No se preocupen, vamos a actualizar lo que han hecho durante la tarde en algún espacio que tenga ahora en la clase, aunque es bien difícil, siempre estamos hablando, interactuando. But don't worry, miren, nuestra meta es que todos tengamos hasta la sección 4 ahora, today. Entonces, prepárense cuando yo les diga, ok, class, vamos a trabajar en la plataforma. Ustedes ya estén ubicados aquí o con su cuaderno para anotar lo que vamos a hacer, ¿ok? Preguntas, questions. Preguntas, chicos. No questions. Yo No sí tengo question, preguntas. Yo sí vengo con muchas preguntas. A lot of questions. teacher. Hey, class, what time is it? What time is it? It's It's seven 7. eleven. Oh, it's 7:11. All right. What time is your English class? English class 7. It's at 7. At 7. There we go. What time do you wake up? What time do you wake up? ¿Se acuerdan de sección? Wake up. Sí. Wake up. I open my eyes and I realize that I am in a new day. Wake up. Get up ya es levantarse. But wake up is like, oh, ya me desperté, la alarma me despertó. Wake up. What time do you wake up? I wake up at 4:13 a.m. All right, at 4:30. Around 4:30, right? Yes. Who else? Edwin, What time do you wake up? un Nos va a pedazo, tener, nos va a tener que invitar, Ana. Esa es la regla. nada. Nos va a invitar a todos, ¿va, Karen? Vaya. Don't worry, no se preocupen, sé que están en su hora tal vez de que llegaron del trabajo. Don't worry. Nah, ese ya ven, por eso son bonitas las clases porque son bien al natural. Aquí no andamos fingiendo, ¿verdad, clase? No, hombre. Eso es lo bonito, que interactuemos. So, veamos si se acuerdan. Prepositions. Ayer practicábamos tres frases, tres palabritas que se llaman prepositions. Prepositions of time, las preposiciones de tiempo. ¿Se acuerdan cuáles eran? Son tres expresiones. Era una figura como de un triangle, una pyramid. At, on, in. Muy bien. At, on, and in. Así iba en este orden. Perfect, Robert, in class. At, on, in. ¿Y qué significaba? ¿Por qué se las ubicaba en una pyramid? ¿Qué significaba esta parte? La parte más angosta. Que abarcaba menos. Ok, ¿y qué es información Específico. específica? Específico. Specific. Muy bien, esa palabra quería escuchar. Specific time. How about with on? On. Un dato, fecha y mes. All right, we can ask or we can give information about one day, un día, or one date in specific. Aquí ocupamos los días de la semana o fechas. Meses más días. How about in? Oh, this is wider. Esta es más amplia, más. Meses, estaciones, años y décadas. Ahí estamos, perfecto. So, necesitamos vocabulario.
Esto es lo que único que necesitamos. ¿Qué creen que vamos a ver ahora? We are going to talk about vocabulary that we need to use. Prepositions at, on, in. Si tengo que expresar entonces el tiempo en inglés, necesito este vocabulario y estar seguro que yo lo pronuncio correcto. So look what we have here. We have the months of the year. Listen, months, months, months of the year. Acuérdense de este sonido, la TH, months, months of the month. Year. Excellent, great pronunciation, months of the year. And what are the months of the year? Okay, listen, ahorita los escuchan, luego repiten. We have 12, tenemos 12, lo mismo que en Spanish, but now in English. We have January. January. Okay. February. No es ya. January no. It's like suena como una E. January. 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 Okay. January. January. We have February. 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 Perfect. March. 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 Una sola sílaba. March. March. Miren este sonido, muy importante. Shh. March. 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 All right, perfect. March. We have April. Suena como una O. Oh, muy bien. April. April. Muy bien, perfecta pronunciación. April. 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 No, sería April. April. Esta sería May. May. Ah, miren, cambia un poquito la A como una E. May. 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 Then we have June. 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 La E no tiene sonido, no emite ningún sonido. June. June. Muy bien. Then we have July. July. Julie sería el nombre de una persona, pero July es el mes. July. July. Okay, so never, never say Julie. No. July. July. ¿Será que se escribe igual? Sí, pero la pronunciación cambia. July. Oh. Miren esta. A en U. Suena como O. O. August. 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 Miren la T. Tiene sonido. August. August. Estas ya son más fácil. September. October, November, and December, perfect, December. Okay, so January, February, March, April, May. June, July, August, September, October, November, December. Okay, ¿cuáles son los más fáciles de pronunciar para ustedes? Para que esos los dejemos, ¿verdad que sí? Creo que los últimos cuatro. Right. September, October, November, December. Porque suenan bien similar a la escritura. Entonces, enfoquémonos en los demás. First one. ¿Cómo dicen enero? How do you say enero in English? Quiero escucharlos. January. January. Ah, es que saben que nos hace falta. Entonación nos hace falta. January. January. January.
All right. Si separamos January en sílabas, ¿cuántas sílabas tendría? Yo lo pondría J y January como una sola, con un conjunto. January. J, súbele. January. Lo mismo que febrero, sube la primera. February. Ahí estás. Porque si decimos February, no. February. January. February. Bien similar la pronunciación. January. February. ¿Ok? Acuérdense de eso. Otra vez esos dos. Let's go. La de arriba es enero. Ajá, exactly. Enero es January. Febrero, February. 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 Okay, dos menos. Dos menos de los que no nos preocupamos. January, ya, February. March. Creo que esta está fácil, ¿verdad? March. Sí, March. Esta la vamos a poner por acá. Easy, ya me la puedo. March. April. 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 Excelente. Esa es la diferencia, a mí abril estoy como bien acostumbrado a que lo pronuncio April. April, really? Pero no es correcto entonces. Not really. Entonces es April. 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 Muy bien, April. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a leer y queremos leer literal, pero en inglés las vocales tienen diferentes sonidos. ¿Sabían eso? En inglés no solo existen cinco sonidos para las vocales como en español. En español tenemos A, E, I, O en U. Un sonido para cada vocal. En inglés no. Pueden existir diversidad para cada vocal. Entonces depende de qué consonante tenga antes, qué consonante tenga después, si es una consonante al final, perdón, es una vocal al final, no tiene sonido. Entonces varía, créanme que no solo hay un sonido. Por eso es que necesitamos no leer literal, sino recordar. Recordar entonces cuántos, cuáles son los sonidos. Vamos a buscar cuántos sonidos de vocal. No estoy segura de la cantidad de sonidos, pero sí sé que son más de cinco. Let me look right now, para darles la información. ¿Cuántos sonidos? Aquí está. Wow, es un total de 28. 28 sonidos. That's a lot. Okay, entonces, créanme que hay diferentes combinaciones para mencionar los sonidos de las vocales. Por eso esto suena como may, no suena como my, sino may, may. May. Este suena como pro, April. Simplemente April. Es una. Ajá. Y esta, June. Creo que esta está fácil, ¿verdad? June. June. June, June, June. June. July. June. Ok, July and August. Vaya, practiquemos las más difíciles. La primera, January. January. February. Vámonos con April. April. May. May. July. 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 August. August. Okay. Otra vez los más difíciles. January. January. February. February. April. April. May. May. July. July. And August. August. Okay, vámonos con todos ahora. A ver qué nos sale. Valentina Volunteer. ¿Quién se atreve a leerlos? Solo los voy a escuchar. Y no se preocupen si hacemos corrección. Es para mejorar. ¿Vale? Volunteers. Who wants to read? Who wants to practice? Hi, teacher. Go, please. January. February. March. April.
May, June, July, August, September, right, October, perfect, November, okay, December, December. Wow, amazing, Manuel. Excellent job. Robert, go ahead, please. I know you want to participate. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and the last one, December. That's it. Perfect pronunciation, Robert. Congratulations. Who wants to practice? ¿Quién más? Atreve, vamos. Practice, practice. Go, please, go. Vamos, escucha. Okay, wait, wait, wait. Veo por ahí un micrófono encendido. Vaya, I'm sorry, tuve que apagarle, José, un ratito. Vaya, vamos. January. Yes. February. All right. March. April. May. Sandra, you're mute. Se le apagó, Sandra. I don't know why. May. ¿Dónde me quedé? May. May, ¿eh? June. July. August. All right, August. September. Yes. October. November. December. Okay, once again, octubre nuevamente. This one. October. Perfect. October. There we go. Amazing job, Sandra. Amazing. Okay, who else? ¿Quién más? Vamos. It's time to practice. Ahorita tenemos mucho tiempo. Aprovechen. Time to practice. Yevari. Okay, who's that? Solo escuché la voz, pero no se me activó el la camarita. Annie. Vamos, Annie. Go, please. January. Yes. February. Okay. March. Yes. April. Right. May. Yes. June. No, bueno, April, April. Nos quedamos en abril. April, sigamos. April. May. Perfect. June, July, August, no, August, 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 September, October, October, November, yes, December. Wow, amazing, great job, Annie, you did it great. Hoy ha venido con todo, Ana, ¿qué será? Perfecto, la felicito. Esa es la actitud, miren. Ya ven que vamos perdiendo el miedo. De sesión en sesión, veo nuevos voluntarios. Go, please. Tengo a Brenda en Roberto. Creo que, esperen, quiero ver quién fue el primero que levantó la mano. Let me see. Aquí me aparece Roberto y luego Brenda. Go, please. Robert Guzmán y then Brenda. Go, class. Ok. January. Yes. February. March, April, okay, May, June, July, August, September, all right, October, November, December. Okay, December. That's all right. Amazing job, Robert Guzman. Perfect. Brenda, it's your time to participate. And then Tania, excellent. Brenda, Brenda. Hi. Hi, go please. January, February. Okay. March, April, May, June, July, August, August, September, October, November, okay, December. En December, that's all right, excellent. Nadie ha corregido ahora, muy bien. Brenda, excellent job. Tania, it's your time to participate. Okay,
Okay, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, al final agarró con todo. Vamos, enero y febrero, vamos. January, solo faltó la entonación, pero la pronunciación está bien. January, February. One more time, Tania. Aquí. January. January, February. Ah, es que yo escucho así, mire, sin entonación, pero subamos solamente esta entonación al inicio, Tania. January. 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 February. Okay, wait. Otra vez escuchemos. January. Y después baja la entonación. January. January. February. Yo escucho J. No. Ari, pero escucho que sube nuevamente. Una sola sílaba acá y luego todo flat, así todo plano. January. 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 Ok, por ahí va, por ahí va. February. February. Ok, there you go, Tania. January, February. One more time. January, February. February. Okay, that's it. Hoy sí, lo vamos a poner con chequecitos. Great job. La idea es que tengamos seguridad, vaya. Entonces tenemos los months of the year, los meses del año. Listen, cuando los vayamos a escribir, always, acuérdense que months of the years always start with capital letter. ¿Qué será esto? ¿Qué creen que significa esto? Agréguenlo a su vocabulario. ¿Qué es capital letter? ¿Qué es eso en inglés? What is that? Letra mayúscula. Letra mayúscula, perfecto. Siempre, no importa si va en medio de la oración, al final, al inicio, we are always going to write it with capital letter. So, this is incorrect. This is incorrect. So, the correct form is this. With the capital letter at the beginning. Okay? Siempre van con mayúscula inicial. Months of the year with capital letter all the time. What else do we have? Nosotros tenemos los months of the year. What else? We have the days of the week. Días de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? Quizás estos son más fáciles. Okay? Number one, we have Monday, Sunday. Sí, de acuerdo a la imagen, Sunday. De acuerdo a esta imagen, ¿verdad? Sunday. Sunday, Monday. Monday, Tuesday. Tuesday. Wednesday. Miren acá, esto es un solo sonido. Wednesday. Wednesday. ¿Se acuerdan de Thor? Como el 30. Thursday. Suena como una RR por ahí. Saturday. 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 Este Saturday. Miércoles, ¿cómo sonaría? Como Wednesday. Así como Wednesday. Wednesday. Así, Wednesday. Algo así. Lo... Wednesday. Y este yo lo escribiría para acordarme como Saturday. Saturday. Para hacer referencia. ¿Qué otros les cuesta pronunciar? Thursday. Okay. So, listen again. Sunday. Monday. Tuesday.
Celsius. Tuesday. Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. ¿Sí? Algo así hagan la referencia para que no se les olvide la pronunciación. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. What happens to the days of the week? La misma regla aplica para los días de la semana. Capital letter all the time. No importa en donde se ubique el día, tiene que ir con mayúscula. Meses y días se escriben con mayúscula inicial. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí. Days of the week, months of the year. Questions, preguntas. Preguntas sobre esto. Questions. Preguntas. No questions. No question. No questions. Perfect. So, let me check the attendance list. Say here or present. Digamos aquí o presente. ¿Cuántos hay? 19. Y los demás no vinieron ahora. Solo 19 hay. Bueno, creo que uno o dos hace falta. That's it. Let me see. All right. Today is Tuesday, May 9th. Aquí vamos. Estamos mayo 9. Vale, chicos. Ana Gloria Hernández. Perfect. Ana María Durán. Present, teacher. Thank you, Ana María. Excellent. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Ok, Brenda. Carlos Antonio Cruz. Present. All right, Carlos. Perfect. Carlos Enrique Mena. Carlos Enrique Mena. Cindy Sibania Rodríguez. Hoy sí vino Cindy, no. Cindy. No tenemos a Cindy otra vez. Bien. David Armando Romero. Present, teacher. All right, David. Fátima Laura Mejía. Present, teacher. Excelente, Fátima. Guillermo Josué Osorio. Present. All right, Josué, how are you today? José Roberto Ramírez. I'm here. Okay, hoy sí, ahí está Robert. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Porque se ríen, no, no se ríen. Excelente, Karen. Está en la hamaca. No, no. Hoy no se durmió. Hoy no, se Robert. No, ¿verdad, Robert? I'm here, teacher, don't worry. Esa es la actitud. Lilian, Lilian Elizabeth Cuellar. ¿Lili? ¿Es in the class today? No. Manuel Alexander Gómez. Okay. All right, Manuel, excellent. Marielos Elizabeth. Marielos. She's not here. Natalie Marilyn Sorto. All right, Natalie, perfect. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. Excelente, Eliseo. Roberto Antonio Guzmán. Present. Okay, excelente. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Excelente, thank you. Verónica Guadalupe de Paz. Present, teacher. Okay, Vero, thank you. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Helen Wendy. Samara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Ok, Samara, perfect. En Yanira Reyes de Ascensión. Present, teacher. Ok, Yanira, excellent. That's it. So, solo me falta Marielos, Lilian,
Carlos Enrique Mena. ¿Son tres? Tal vez se unen. Ah, ahí está, ya ve, ahí estamos. Ah, pues solo hay dos chicos que me hacen falta. Perfecto, aquí estamos ya con la asistencia. All right. What else do we need to practice? If you see, if we are going to express dates, ya me sé vocabulario, pero me hace falta algo muy esencial. Si quiero dar fechas en inglés, no solo necesito months and days, necesito también el uso de esos números, cardinal and ordinal numbers. In English, we have two groups of numbers. Tenemos dos grupos de números, igual en español. ¿Cuáles son esos entonces? Los cardinal numbers. Cardinal numbers, son números cardinales. ¿Cuáles son los cardinal numbers? Cardinal numbers are numbers that say how many of something there are. Los cardinal numbers son números que me dicen cuántos de algo existe. Palabras simples, los que me ayudan a contar. ¿Cuáles son entonces? ¿Cuáles creen que son? Two. One, two, three, four. Y al infinito. Four, five. Exacto. ¿Cómo se les llama a esos? Números cardinales, los que me ayudan a contar. Cardinales. Estos, ajá, cardinales. Pero estos son los que necesito. ¿Para qué puedo ocupar los cardinal numbers? ¿Qué información doy con cardinal numbers? ¿Se acuerdan? ¿Cómo quién va primero, segundo? No, espérense. Estamos en el primer grupo ahorita, los cardinal. Cuando doy mi número de teléfono, claro, ocupo los cardinal numbers. La hora. Cuando doy la hora, ocupo cardinal numbers. La edad. La edad, números cardinales. Sí, también en otra ocasión se usa como por ejemplo cuando da una dirección, pero más que todo en otros países, va, que dan las calles, los números de apartamentos, etcétera. Yo veo que se ocupan mucho los números cardinales. Los números de apartamentos, sí, son números cardinales. La casa número 30, el apartamento 14, sí, son números cardinales. Pero hay unos que con direcciones, cuando damos direcciones, ahí no, fíjense, ahí ocupamos ordinal numbers. ¿Cuáles son entonces los ordinal numbers? Those numbers are the ones who tell me the position of something. ¿En qué lugar, en qué posición se encuentran en una lista? Me generan un orden específico. Son los mismos que en español decimos primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? El primero en llegar a la clase. First. La primera calle poniente. La primera calle poniente. No decimos la calle 1, no. Primera calle. La cuarta avenida. No decimos la avenida 4, no. Usamos este tipo de cantidades. Entonces, aquí, resumido en imágenes, tenemos los cardinal numbers. Me indican qué cantidad. How many apples? ¿Cuántas manzanas ven? One. How many? One. Ajá. How many do you see? Two. Bell. ¿Qué será, Hannah? Bell. ¿Y eso qué será? Hay ice cubes. Creo que son cubos de hielo. I think so. We have three. De hielo. How many caterpillars? Caterpillars. We have four. Okay. But look, miren la siguiente imagen. Ellos están en una línea. They are making a line. ¿Quién es el primero? The first. Tom is the first. Jenny is the second. Mary is the third. And Jack is the fourth. Tom es el primero, first. Jenny, segunda, second. Mary, the third, tercera. Jack, fourth, cuarto o cuarta.
Ok, entonces, ¿qué necesitamos aprender? ¿Ya esto se los pueden o ya los practicamos? En una de las clases de esta semana, practicábamos del 11 al 103. Los cardinal numbers, la pronunciación, la forma de escribir, ya los practicamos. ¿Qué necesito entonces practicar ahorita? We are going to practice ordinal numbers. No se asusten si ven esta cantidad de números. Solo van a tener que memorizar 5 o 6 de estos números. Okay. We have a comparison between cardinal and ordinal numbers. Les voy a comparar los números cardinales y a la par les estoy escribiendo el ordinal, el número ordinal. ¿Por qué creen que incluí solo del 1 al 31? ¿Por qué creen? ¿Por qué solo esto vamos a ver ahora? Why? Yes. Los más usados. ¿Serán los más usados? Not really. Lo... ¿Será que son similares? Bueno. Not really, no. Ajá, ¿qué más? Son 31 días. Ahí está la respuesta. Porque vamos a hablar de fechas y nuestro calendario solo tiene 31. 31 días. Algunos, ¿no? Ah, claro, hay excepciones. Pero llegamos hasta 31 días. Sí, la mayoría tiene 31. Por eso es que solo vamos a repasar 31 numbers. Claro, si pueden memorizar todos los demás, sería perfecto. But not really. Estos creo que son los que más ocupamos. As you may see, si se fijan y son observados, if you are very curious, hay algunos que están en rojos, letras rojas. ¿Qué será? Porque son los únicos que tienen que memorizar. Okay. In English, hay una regla muy fácil. ¿Qué me dice? Let me see. ¿Cómo convierte entonces un número cardinal a un número ordinal? ¿Cómo lo convierto entonces? ¿Cómo paso un cardinal number a un ordinal number? Solo tengo que agregarle al final, miren, TH, una T y una H al número. ¿Okay? Vamos a poner acá a TH. Tienen que agregarle TH al número cardinal y ahí pasa inmediatamente a ser un número ordinal. Quiero que recuerden esa regla. I need you to remember that one. Bueno, mientras explico, voy a apagar a todos un ratito para que quede clara la explicación. Recuerden la regla. We are just going to add TH. Veamos el ejemplo. Miren acá el que les voy a enseñar. Vamos a revisar los que no están en red. Por ejemplo, miren el número 4. El número cardinal es 4. El número ordinal es escribir el número 4. ¿Y qué le agrego al final? Una T y una H. Y eso ya lo convierte en ordinal. Fourth. Miren el número 6. Escribo 6. Ese es el número cardinal, 6. Escribo nuevamente 6 más TH. Se convierte en ordinal, 6th. Revisemos el 7. 7 es el número cardinal. ¿Cómo entonces genero un número ordinal de eso? Escribo otra vez 7 y le agrego TH. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Las que ustedes tienen que memorizar. Son los que están en rojo totalmente. ¿Qué serían? Ayúdenme a identificarlos. Es el 1, 2, and 3. ¿Qué otro está en rojo totalmente? Nine. Ah, pero sí. Antes hay uno. Ajá, aquí está. Miren el 5.
Muy bien, number nine, el nueve. ¿Qué otro? Twelve. El 20 y el 20. Y el 30. ¿Cuántos son al final? ¿Cuántos tienen que memorizar entonces? Eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 30 números, 8. Tomen nota, porque los vamos a escribir y vamos a ver cómo es que cambian. Acuérdense, 1, 2, 3, 5, 9, los voy a escribir para que no se me olvide. Era el 1, 2, 3, el 5, el 9, el número 12, 20 y 30. Ok, vámonos entonces a la pizarra. Vean cómo hacemos esto. Look what we have here. Ok, ¿qué dijimos? Número uno. One. Incorrecto si nosotros hacemos esto. Eso no existe. One, it's not. Incorrect. Este cambiaría totalmente y ya no es one, sino que se convierte en first. ¿Qué otro le seguía? ¿Cuál otro número teníamos que memorizar? Second. Two. Incorrecto second. Si nosotros hacemos esto. ¿Qué es eso? What's that? It doesn't even exist. Second. Segundo. Second. ¿Qué otro second número teníamos? Number three. Three. Miren, se convierte en third. Third. ¿Cómo? ¿Qué otro teníamos en la lista? Tenemos el 1, 2, 3, el 5. Escribo 5. Y ya no escribimos, entonces esto sería incorrecto. 5, but no, ¿qué es eso? Fifth. Fifth. Similar a 15, al 15. Fifth. Fifth. ¿Qué otro teníamos? 9. 9, el 9. 9. Cambia su escritura. ¿Y acá? Ninth. Se elimina la E. Ninth. Teníamos el 12. Twelve. Se escribe 12 y en ordinales. Twelve. ¿Cómo va? ¿Quién se recuerda? FTH. Se convierte en una F y ahora si agregamos TH. 12. Se fue la T. Teníamos el 20. Uy. No números, letras. 20. Y acá que me dice la regla. Para hacerlo ordinal, ¿qué pasa? Tengo que escribir. 20. Sí. Voy a reemplazar la Y por una I. Una. 20th. 20th. El 30 igual es 30. Cambia. Miren. 30. 30. 30. Y así pueden aprenderlos. El 40, 50, 60, 70. Todos esos números llevarían la misma terminación. 40th. 50th. 60th. And so on. Entonces, lo que tienen que recordar son estos solamente. First. Porque cambia totalmente la forma de escribirlo. Second. Third. Miren el 5. Fifth. Sixth. Ninth. Ninth. Twelfth. Twelfth. Twentieth. Twelfth. Thirtieth. ¿Qué pasa con el resto de los números? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, tengo el 1, 2, 3. ¿Qué pasa con el 4? Solo escribo 4 y que le agrego al final. TH. 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 ¿Sí? Ya se convierte en un número ordinal. Ok.
¿Qué pasa con el? Ya tengo el 5 acá. El 6, 7, 8. Mira. 6. Le agrego TH. El 7. 7. 7. El 8. 8. El 9 está en mi otra lista. El 11. 11. El 13. 13. ¿Cómo? Fear. Fear? Vale, don't worry. Vean la lista para que no se me espanten. ¿Qué pasa con el 13? Let's go back to the list. Busquen ahí 13. El 13. Escribo 13 y luego agrego 13. TH. Sí, no duden. El 14 escribo 14 y luego TH. 15, escribo 15 y un TH. 15. ¿Ok? Oh. Ahora sí comprenden este cuadro. ¿Se comprendió este cuadro y por qué algunos están marcados en rojo y otros no? Yes, no. Be honest. Podemos repetir nuevamente. Dar más ejemplos si es necesario. Yes. Estamos ocupando. Dígame, yes. Quiero escuchar la pronunciación, por ejemplo, de 23. Ok, don't worry. Vale, ahorita los pronunciamos, don't worry. Pero quiero estar seguros. Okay. ¿Y se fijaron por qué separé este grupito? ¿Por qué? ¿Por qué los puse aparte, todos estos? Yes. Why? Yes. ¿Por qué? Porque se escriben diferente. Porque se escriben diferente. That's it, porque se escriben diferente. ¿Qué pasa con el resto de los números? Por ejemplo, 4, 6, 7, 8, 11, 13. Solo 14. Se me alegra TH al final. Perfecto. Solo agregamos TH y ya pasa a ser de un número cardinal, los que me ayudan a contar, a un ordinal, que me indican order, un orden. Ok, ahí está en resumidas palabras. Let's listen to the pronunciation. The pronunciation goes like this. Escuchen la pronunciación. Vamos a irlo marcando. Aquí está. Miren. First. First. La T tiene sonido. Siempre las consonantes al final se resaltan o tienen un sonido más fuerte. First. Second. Oigan la D. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Es como que agrega el sonido de una T al final. Fourth. 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 Ajá, solo agreguen el sonido de una T al final. Estas dos suenan como una fourth. T. Sí, sí. Fourth. 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 Okay. Fifth. Fifth. Okay. Sixth. 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 Pero yo escucho seis, no. Sixth. Sixth. All right. Seventh. 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 Eighth. Eight. 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 Ninth. 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 Tenth. Eleventh. Twelfth. Aquí la F sí tiene un poco de sonido. Twelfth. Twelfth. La F, y luego T. Como que hagan dos sonidos al final. La F y la T. Twelfth. Twelfth. 13, 13th. 13th. 14, ¿se acuerdan cómo era 14? 14th. 14th. 15th. Ah, muy bien. 16th. 17th. ¿Se acuerdan que subía la entonación?
Vamos con el 18, aquí vamos. 18th. 18th. 19th. 19th. 20th. 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 O pueden escucharlo como 20th. Depende de cómo 20th. Lo pronuncien. Miren, del 20 en adelante, ¿qué pasa con el 21? Decimos 20. First. Y solo cambiamos, solo cambiamos el segundo dígito a ordinal. 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th. 27, 28, 29, 30th, and 31st. Aquí los tienen en letras, entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Me sirve para expresar fechas en inglés. Si yo les pregunto qué fecha es ahora, what is today's date? What is today's date? Aprendamos el orden. Let's learn the order. May 9th. May 9th. Ah, ya captaron rápido. May 9th. Mayo. May. May 9th. ¿Qué le agrego después del número 9? TH. ¿Por qué creen que le agrego TH entonces? ¿De dónde sale esa TH? No. Por ser. ¿Cómo no? Por ser número. Ordinal. Ah, porque es ordinal. Y miren, simplemente tomo la terminación, las últimas dos letras. Se las agrego. Ninth. ¿Qué pasa si fuera, si ahora tuviéramos mayo 1? ¿Cómo lo escribiría entonces? May. Ah, muy bien. Escribo 1 y le agrego. ¿De dónde agrego, de dónde saco esa S y la T? The first. Entonces, cuando lo vayan a escribir con números, the first. Esta es la terminación que agrego a la par del número. First. May first. Digamos que es mayo 3, el 3 de mayo. O vámonos en orden, el mayo 2. ¿Cómo quedaría entonces? May. Second. My second. Muy bien. ND. ND, muy bien. ¿De dónde sacó esa ND? De la palabra second. Son los últimos dos consonantes de second. Mayo 3. May. May. Third. Ah, muy bien. Third. ¿De dónde sacó eso de la palabra third? Entonces las fechas en inglés se escriben así. El mes. Casi siempre es solo el mes, ¿verdad? Y en números. Pero necesitamos agregar los últimos dos, las últimas dos letras, miren. A la parte el número. De ahí nos viene entonces la escritura de las fechas. May 9th. May 1st. May 2nd, May 3rd. Ok, en base a eso, entonces, ¿qué día es ahora? ¿Cuál es la fecha de ahora? What is today's date? May 9th. May. 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 ¿Qué es May? ¿Cómo pronunciamos 9? 9. 9. Ok. 9. Perfect. 9. Miren. Si quieren escribir la fecha completa, ponemos el día primero, Tuesday, recuerden con mayúscula, Tuesday, luego va el mes, May, el día,
Ninth y el año. Ok, ¿está bien así? ¿Sí está bien? Yes. ¿Y el on? ¿Ah? No se usaría una preposición. Ah, claro, si queremos porque hacer está, una oración. Está especificando. What day is today? Or what is today's day? No, se le puede leer así. Thursday. Martes, 9 de marzo, de mayo, perdón, del 2023. Ok, pero ¿está bien escrita? ¿Alguna corrección que quieran hacer? ¿O estamos bien? ¿Sí, clear? ¿Sí? ¿Está bien? Yes. Yes? Yes. Mm, ¿seguros? Tuesday no lleva H. No, ese es jueves, Thursday. ¿Y qué si le digo que está mal escrita? Háganme, corríjanme, ¿por qué? Es May. ¿Qué pasa con no, May? Ahí. ¿Qué pasa con May? Tuesday, primero con no va a 9 y después May. No, así 2003. Está correcto. ¿Qué? No, está correcto. No duden, dijo. Dudar, no duden. ¿Quién era la compañera? No recuerda. Le presento. No, pero ¿qué si hay una corrección que hacer? Hagan una corrección por ahí. Con el 9. No, no es con los números, no es con los números. Con el año, no tiene que llevar el año. Falta el orden en el que está escrito. ¿Será que nos hace falta agregarle donde dice Tuesday? Donde dice May, no es mayúscula la M. Ahí está, perfecto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién nos iluminó? Perfecto. Eso es lo que estaba esperando, teacher, y que no ven mayúscula. Ya ven, tienen que corregirme. Yo misma que me corrija. Entonces, lo correcto es Tuesday. May. Eso es lo correcto. May 9th, 2023. La primera, incorrecto. ¿Por qué? No ven mayúscula. Esto. Y esta es la corrección. Esto es en mayúscula. Perfecto. ¿Cómo recuerdo entonces, teacher, cómo recuerdo esto? Y si les repito otra vez. Primero, yo lo tomaría como escriben las letras, o sea, el día del mes. Y al final, dejan los números. ¿Okay? Para que no anden poniendo primero el día, el número, luego el mes, no. Tuesday, May. Luego van los números. 9th, 2023. Ese es el orden para expresar. O, easy. Si no me acuerdo, solo mes y día. That's it. Main nine. Y cuando lo están escribiendo a mano. Bueno, acá porque no me deja hacerlo. Pero estas letritas casi siempre van un poco más pequeñitas. A la parte o en la parte media del número. A esta altura se escriben. May 9th. Quizás aquí no me deje escribirlo, pero algo así pueden verlo. Questions about this. Pregúntate lo como que como la comilla. Ajá, de ese tamaño. Sí. Uh-huh. En el teclado tienen esa opción de escribir un poco más pequeño. Pero acá no, no recuerdo cómo se hace. May 9th. So that's why. Ok, entonces ahora expresemos. Hoy sí, ya pueden decirme fechas. Siguiente pregunta. When is your birthday? When is your birthday? ¿Qué me dirían si yo les pregunto cuándo es su cumpleaños? Birthday. When is your birthday? My birthday, August 24. Ahí está. Hoy sí. Miren, hoy sí están seguros. My birthday is on. ¿Se acuerdan? ¿Qué preposición voy a ocupar? In or on. On. ¿Por qué ocupaba on? Porque está en una fecha específica. Una fecha específica. August, what did you say? 24, did you say, Manuel? Yes. Yes. August 24th. All right, August 24th. Okay, my birthday is on. Entonces, ahorita nos vamos a el chat. Que van a responder, when is your birthday? Les voy a hacer correcciones, ¿ok?
Les escribo ahorita en el chat, entonces, ¿cuándo es su cumpleaños? Ahí les va la pregunta y ustedes la responden en el chat. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Vaya. Y ahorita les proyecto. When is your birthday? When is your birthday? Vamos. Ok, los estoy leyendo. Karen, July, va con mayúscula. July 10th, ok. October 1st, muy bien, Natalie, perfecto. Xiomara, perfect. Fátima, it's perfect. Judith, perfect. Roberto Guzmán, it's perfect, perfecto. Ay, se llama. Ok, Ana María, ahí está, hoy sí lo puso en números, perfect. February 14th, great job. Robert Beltrán, nos hace falta algo. Ahí dice September 25, no, September, ahí está. 25th, perfect, Robert Beltrán. Brenda, mayúscula, Brenda, mayúscula. José Osorio, that's perfect, on February 8th. Sandra, that's amazing. Perfect job. Sandra Yamileto, right. ¿Quién más? Vamos, todos practiquen. My birthday is in Yanira, that's all right. Perfect. January 8th. Ok. Carlos Enrique. El 21. Localice por aquí el 21. ¿Cuál es la terminación del 21? Carlos Mena, le ayudo. 21. Ahí está, perfecto. ST. Está, mire. 21. Otra vez escribámoslo, Carlos Mena, porfa. When is your birthday? Ok, next question. Aquí le va la otra pregunta. Manuel, that's all right, perfect. David Armando, that's all right, January 22nd. September 25th. All right, now it's perfect again, dice. Otra pregunta para que practiquen. Vámonos todos. When do we celebrate? Miren, ¿cuándo celebramos? Pueden ver el chat, ¿verdad? When do we celebrate? My friend, Christ. Aquí se me fue una H. Christ. ¿Cuándo celebramos Christmas? Ok, thank you, Manuel, por confirmar en Josué. When do we celebrate Christmas? ¿Cuándo celebramos Navidad? Redáctenlo. Deme la fecha. When do we celebrate Christmas? My friend. Ajá, Roberto, perfecto. Usó la preposición on December. Muy bien, Manuel. Nos hace falta on December 25th. That's all right. Ana, ¿puede ver el chat, Anita? Sí, lo estoy viendo. Muy bien, Ana. Natalie, that's all right. Karen, me redactó una oración completa. Perfecto. Puedo redactarlo escribiendo at. At lo ocupamos solo para horas. O una parte del día, mañana, at midnight, y eso. Así que no, sería on December. December, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuándo celebramos? Esa está fácil. ¿Cuándo celebramos el Día de la Mamá? When do we celebrate Mother's Day? Cuatro. Sandrita, 25th. Ahí la D se le fue, es una H. Cuatro. O Karen, Patricia, perfecto. Manuel, on May 10, on. Acuérdense cuatro. La proposición. Perfecto, great. Fue perfect. Perfect, perfect, perfect. David, excellent. Natalie, perfect. Ana María, all right. On May 10th. Carlos Enrique Mena, perfect.
Solo recordemos la mayúscula de mayo, May, May sent. Anita, January 4th. Excelente, Ana Hernández. On May sent. Ahí está. Muy bien, Ana. Ahí está su comentario. Perfecto. On May sent. Okay, perfect. Otra pregunta. Get ready. When do we celebrate? ¿Qué les puedo preguntar? ¿Cuándo celebramos? Una bien difícil le voy a poner, que ni yo me la sé. When do we celebrate? Ah, fue hace poco. Día de la secretaria. Búsquenla, Google it. Yo solo sé que es este mes, but I don't remember. Secretary. 26. Ah. ¿Huh? 26, se lo puedo hacer más fácil. Not really. 20 de abril. Ajá. So, no, Robert, it's not the 26th. ¿Cuándo es el día de las secretarias? Look for it. On. April. 22 de abril. No, it's 20. Bueno, aquí me dice el 20, de acuerdo a Google. Bueno, no sé si no está en Estados Unidos. No, here in El Salvador. 26, really? Sí. Una más difícil. ¿Será que esto existe, clase? When do we celebrate? ¿Cuándo celebramos el Día de los Hombres? ¿Será que existe? Búsquenlo. Sí existe. Sí existe. Pongámonos controversiales para que se nos enojen los chicos. Ya no me acuerdo cuándo fue. Robert, sí existe. Sí existe. Sí existe. Go and look for it. Claro que existe. 19 de noviembre. Ajá, 19. No existe. Entonces, Google lo dice. Ajá, exactly. O sea que si los chicos no lo saben... No, deberían de saberlo. Es mejor que no lo sepan. Y el Día de la Mujer, when is Women's Day? 8 de marzo. Ahí está, 8 de marzo. Entonces así deberían de responder los chicos. ¿Cuándo era? Dijimos 19, ¿eh? Ahí está, I forgot. Wow, it's Natalie. Yeah, it's amazing, right? Excellent. So, date. Vamos a ponerles otra. Miren, ¿qué fecha? What day is? ¿Qué fecha es este domingo? ¿Qué fecha va a ser este domingo? What day is this coming Sunday? Practiquemos las fechas. Este domingo, ¿qué viene? What day is this coming Sunday? Roberta, ajá, si ahora es 9, mañana es 10. All right, 14, oh really, vamos a revisar, yes, 14, that's all right, Natalie, that's perfect, Sunday 14th, yeah, you did it great, amazing, fue la primera, 14th, me parece, fíjense que algunos lo expresaron con días, otro con el mes, that's all right, that's perfect, Carlos, that's all right, Josué, perfect, Brenda, Manuel, that's all right, perfect. So you see, on Sunday 14th or May 14th. That's amazing. Okay. Judith, excellent. It's on Sunday 14th. Okay. On Sunday 14th. Muy bien. ¿Qué más consultarían para practicar las fechas? Una más, la última. ¿Qué más se nos ocurre practicar? El día del maestro. Ok, creo que es algo que recordamos, ¿verdad? No. When is... Pues hoy se lo van a recordar. Ah, Teacher's Day. Ok, dale. Pero vamos a celebrar. Sí, pero falta todavía. When is Teacher's Day? No, no, sí, creo que vamos a estar en clase, sí. When el día del padre, teacher. ¿Verdad? El día del padre, recordemos a los papás. When is Teacher's Day? Día del maestro, on, is on. On June, there we go, June.
Pero Brenda, TH o ND? Fátima, perfect. Yes, Fátima. On July, Sandra, it's on June. No idea, dice Robert. Look for it. No es julio. No es julio. It's June. June 22nd, yes. Natalie, Ana María, perfect. Xiomara, July. Xiomara, mayúscula en junio, June. Ay, no me la dio. El teclado, eh. Ok. Ya, Yanni, le falta una E a junio. June, June. But that's all right. Perfect job. Vaya. Ahí está, June 22nd. Y terminamos con el día del papá, vaya, para que no se enojen. When is Father's Day? Uy, mayúscula activada. When and do we celebrate? ¿Cuándo celebramos? Mayúscula activada. ¿Verdad? Father's Day, chicos. Ahí está. Ya no me ah, acuerdo. Fátima, perfect. Chicas, no se acuerdan. Great job on June 17th. June 17th. Yes, Robert, Judith, Ana María, that's perfect. Yes, that's it. On June 17th. Manuel, mayúscula. Carlos Enrique, that's all right. Natalie, perfect. Xiomara, Brenda, that's all right. Okay, okay, Manuel. Janina, that's perfect. That's all right. So, entonces, ¿será que ahora sí comprendemos? Hey, thank you for the participation. Lo han hecho muy, muy bien. Ven que cambia todo cuando ya ustedes practican y saben cómo hacerlo, cambia la explicación. Es solo parte del proceso. Ok, de acuerdo al chat, hemos visto que sí han comprendido el tema. On June 17th, on June 22nd. ¿Será que ahora sí se comprende de dónde provienen las fechas y cómo las escribimos? Yes, Natalie, tell me. Yes. ¿Sí? Ok. So, yeah, teacher. Nos comparte, por favor, la captura de él. Ah, claro, ahorita, antes que se me olvide. Sí, por favor. Solo nos hace falta algo muy esencial. Y es cómo pronunciar los años, cómo leer los años. Lo último que nos queda. Ya vimos cómo pronunciar los meses, los días, cómo pronunciar los números cardinales. ¿Qué me falta? La última pieza de la oración. In this case, how are we going to read years? ¿Cómo leemos los años? ¿Alguien sabe? Me imagino que sí, tienen idea. How do we read years in English? De dos en dos, yes, that's it. De dos en dos. Pero tenemos algunos años que son un poco complicados. Eso vamos a ver. Vaya, ahí está. Go and check WhatsApp. Aquí está la primera captura. Hoy ni hemos ido a los grupos. Ya vamos a ver si vamos a los grupos a practicar. That's it. Ok, picture number two. Ahí está la picture number two. Vaya, alístense porque es la última parte de la clase y luego la plataforma. And this is picture number three. So, how do I read years in English? As you said before, we are going to read two by two. De dos en dos. ¿Cómo digo de dos en dos? Two by two. By, by. Eso es de dos en dos. By two. Two by two. Two by two. En dos en dos. Mm-hmm. Exactamente. De dos en dos. Aquí thank está. You. Two by two. Mm-hmm. Aquí está. So, two by two. Y aquí está. So, the day in English. Ya aprendimos cómo estructurar la primera parte de la fecha. Right, so we are just missing. Vámonos a los años. ¿Qué sería? Aquí ya vimos eso, ¿verdad? Los días. Ya vimos que se usan ordinal numbers. Ya comprendieron cómo se escriben, cómo se pronuncian.
we already have this information about months. Ya vieron los meses y la forma correcta de escribirlo. Perfect. So, we are just missing this. The year in English. Aquí enfoquémonos, clase. This one, this information. So, years are normally divided into two parts. Lo dividimos en dos partes, dos grupos, dos dígitos y dos dígitos. Entonces, ¿cómo leería 1984? 19. ¿Cómo decimos 84? 84. 84. Muy bien, y así se lee 1982. ¿Cómo leen entonces 1652? ¿Cómo lo leeríamos? De dos en dos. 1961 in English. 2017. Pero tenemos unas excepciones. 2017. Hay unas excepciones en donde no vamos a alcanzar a leerlos de dos en dos. ¿Cuáles son entonces? Todos los años que estén entre el año 2000 y 2010. Se leen de una forma bien específica. Vean por acá. The years that we have from 2010 to 20, ¿qué dice? No, 2000 to 2020. 2000 hasta el 2010. ¿Qué pasa? Acá tengo dos maneras de leerlo. ¿Ok? Digo la expresión 2000, que eso significa 2000. Y luego tengo 2001. Voy a decir 2000. Eso es 2000. Y le agrego el end. Y el último dígito. End one. 2001. Esa es una de las formas. 2001. O pueden decir 2001. ¿Por qué son una excepción? Porque hay dos maneras de leerlos. Puedo decir 2001 o leer de dos en dos. 20 01. Aquí no voy a decir zero, sino lo convierto a una vocal. 2001. Repasemos entonces. 2001. ¿Cómo quedaría entonces del 2002 hacia abajo? Aquí está, 2002. ¿Cómo lo leo? 2002. Puede ser 2002 o de qué otra forma. 2002. Muy bien. Vaya, vale, pongamos aquí. Entonces, 2000. Aquí voy a ir copiando yo. 2002, o lo leemos dos dígitos y dos, 2002. Sigamos clase, los escucho. 2003. 2003. Perfect. 2004. 2004. Muy bien, en forward. 2005. 2005. Perfecto, en five. 2006.
2007. Perfect. 2007. 2007. Okay, perfect. 2008. 2008. 2009. 2009. 2009. 2009. Y la última que sería 2010. 2010. And 10. Okay. Agregámosle el 2001 por acá arriba para ver cómo queda. Aquí está toda mi lista en one. Entonces esta sería la primera forma de leerlos. Or, ¿de qué otra forma los leo? 2001. 20 ¿Cómo quedaría el 2002? 2002, 2003, 2002, y así, ¿verdad? 2004, 2005, 2006, 2006, 2006. Sigue nuestra regla, leerlos de dos en dos, sí, solo que este grupito podemos leerlos de otra manera. Entonces, para recordar, pueden basarse la regla en general. Todos los años los leo de dos dígitos en dos. Y si quiero, pues, practicar esta forma del 2001 al 2010, también la puedo hacer. That's it. All right, so that's it. Pregunta de este contenido, this one. Yo sí tengo una pregunta. Yes, Yamara, tell me. Bueno, no sabemos. ¿Por qué por qué le cambian el nombre el 2000? O sea, ¿en qué se basan? ¿Y si el 3000 tendrá la misma diferencia? Ah, buena pregunta. Sí, en los años 3000. Sí, fíjese que porque también... ¿Porque en el 1000? Ahí... No, en el 1000 no. No decimos 1981, 1900, no. Ahí no se aplica. Solo en los 2000, sí, en el 3000 también abarca. Seríamos 3001, 3002, or 3001. O sea que 1000 es como, mil, como algo parejo, 1000. Ajá, 1000. Sí, los 1000. Ok, ya, sí, esa era mi pregunta. El entonces, mil. Todos los años que desde ahora lleven. Son 1000. Exacto. Va a abarcar la misma regla, los 1000. Quiere decir que el 1000 es 2000 nada más. O no, 1000. 1000, eso es 1000. 1000, eso es 1000. Oh. Ajá, es como cuando tenemos la caja de valores. Primero tenemos la unidad, la decena, centena, y así vamos ubicando. Ah, bueno. Sí, ya me ubiqué más. Okay, gracias. Ahí estamos. Muy bien, chicos. You're welcome. Any other questions? No questions. Entonces, léanme. Ahora estamos on May 9th. ¿Qué año estamos? 2023. Le doy otro número y me lo leen. Se los pongo en red. ¿Qué año es este? Porque me llamas el
1901. Muy bien. 2001. When were you born? ¿Cuándo naciste? ¿En qué año? Ah, ahí aplicamos esto. In 1990. Nací en el... Nací en el 96. 1990. Eso escucho, miren, esto es lo que estoy escuchando. 1990 es esto. Nací en el 9019. No, al revés. 1990. Ya ven por qué la pronunciación es esencial. 1990. Porque si lo decimos al revés, 1919, es esto. 1919. All right. Entonces vamos a speaking practice. ¿Cuándo nacieron? Deme el año. When were you born? When were you born? ¿Cuándo nacieron? Yanira, when were you born? Solo quiero escuchar el año. When were you born? En 1993. Vale, entonces leamos los de dos en dos, dos dígitos y dos. Como digo, 19 y 93, dijo. Sí, 1993, 1993. ¿No? ¿Cómo leemos esto? 93. Perfecto. ¿Quién más? Natalie, when were you born? When were you born? 2002. Okay, vamos, inglés. Ajá, en 2002. Perfecto. Xiomara, when were you born? Tranquila, relax. 1991. Ahí está, ¿sí? Ajá. Ok, 1991. Josué, when were you born? Perfect, Xiomara. When were you born, Josué? Osorio. 1988. Ok, perfect. Buena pronunciación. Who is next? Ana María. And then Ana, Ana Hernández. When were you born? ¿Cuándo nacieron? Díganme el año. Año. Ana María, go please. Yes. 1991. Muy bien. Ana Hernández. When were you born? ¿En qué año nació? When were you born? 37. Espérame, 1974. Y escuché 37, 37. No, borremos. 74. Ahí está, 1974. Manuel, again. When were you born? Excellent, Ana. 1998. Okay, 98. Siguiente. Me aparece Roberto. Roberto Guzmán y luego Fátima. When were you born? 1991. All right. Fátima, how about you? 2002. Okay, me encanta. 2002 or 2002. Buena pronunciación. Next one. Creo que Sandra ya nos había dicho. Oh, no, Sandra. Sandra, when were you born?
1992. In your case, Judith. Yes. Excellent, Sandra. When were you born, Judith? 1999. 99, perfect. Brenda, when were you born? 1992. Okay, Carlos Cruz, when were you born? Carlos Cruz, are you there? Si no, Karen. Karen y luego Eliseo. Karen and Eliseo. Yes. In 1997. 97, okay. How about you, Eliseo? When were you born? 1992. Siguiente, Josué, ya le consultamos. Solo Carlos Mena me hizo falta. So, preguntas ahora. Acá está. 1992. Okay, all right. Thank you, Carlos. Perfect. 1992. Okay, ¿y qué se les pregunto? ¿Prestaron atención? Who was born in 2002? ¿Quién nació en 2002? Natalie. No, no, no estén adivinando. Pues. Fátima. Fátima lo pronunció de dos maneras. Perfecto. La primera vez, 2002, y luego 2002. Who was born here? ¿Quién nació en 1991? Robert. Is that you, Robert? Yes. Robert, yes, Robert. Yeah. 1997. It's a girl. It's a girl. Yes, Karen. Fatima. Fatima. No, it's Karen. How about 1998? Manuel. 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 Perfect. Manuel. That's all right. How about 1974? Anna. Anna. Anna, that's all right. Anna. Anna, how about 1988? Osorio. Osorio, that's all right. Me falta el 1993 aquí at the top. Yanira. All right, 1991. Xiomara. Is that you, Xiomara? Right? And that's it. Creo que los leí todos, o la mayoría. So, questions about this. Preguntas de esta práctica. This is practice. No, question, teacher. No questions. El viernes, no, el jueves. Yo voy a venir y preguntarles la fecha. Tienen que saber los días, meses, por lo menos decirme el número ordinal que corresponde a la fecha y el año. This is just practice. Entre más practiquen, más fácil va a ser de recordar. ¿Ok? Perfecto. Perfect. Así me gusta. Vamos a ver la plataforma. Let's go to the platform. Probablemente no alcancemos con todo ahora, pero iniciemos. Teacher. Yes, tell me. Teacher. Mm-hmm. Yes. Question. What is it? When were you born? Thank you for asking me. ¿Se acordó de la teacher? No, thank you. I was born in 1990. That's it. ¿En qué año nací? ¿Cuántos años tengo? ¿De acuerdo a eso? 1990. Creo que ya le dije. 1990. Tiene... 31. ¿Quién es el más joven, por cierto? Vi ahí un 1997, creo que era el más reciente, ¿verdad?
Fátima y ¿no? otra señorita. 2000 y al... Yes, they are pretty young, están bien jóvenes. So, congratulations. Como decimos los demás, cuando yo tenía tu edad. ¿Ya? Ya podemos usar cuando eso. Cuando era joven. Cuando era joven. No, todavía somos jóvenes. We're still young. Aquí la vejez está en la mente. Que no, somos jóvenes. Sí. Sí, chicos. Vámonos a la plataforma. Por lo menos tarea 11 y 12 que completemos. 15 minutos. Yes. Let's do something. Vamos a hacer algo. Hagan el repaso de la tarea 11. Lo voy a agrupar porque también quiero comprender cómo llegan a la respuesta. Y luego confirmamos si lo que estamos haciendo está correcto. So, váyanse a la plataforma. Uno del grupo que pueda compartir pantalla. Voy a hacer dos salas nada más. Dos grupos grandes. Para poder monitorearlos más fácilmente. ¿Cuál es el ejercicio? Go to the platform. ¿Qué es la section number 3? Sección 3. Tarea 11 y 12. A ver qué tanto nos acordamos de esos temas. 11 and 12. Un par de minutos y luego revisamos, ¿ok? Vayan, díganle hola a sus compañeros, salúdense entre compañeros. Here we go, let me create the groups. Los que no puedan unirse se quedan acá, obviamente. Go, please. Speaking time. All right. Section number 3. Homework 11 and 12. Perfect. Ok. Vamos, ahí van a los grupos. Excelente. Ok, from this group, de esta sala, ¿quién puede compartir pantalla? Who can? Si no, yo les ayudo a compartir, pero ustedes tienen que llegar a la respuesta, ¿ok? Don't worry. Vaya. Vamos, clase. It's your time to participate. Go, please. ¿Quién toma la iniciativa? Go, please. Esa es Gwen. Ah, ¿quién apoya Fátima? Is that when or not? We have what, when, and where. Y discutan por qué. ¿Por qué consideran que esta es la correcta? Why? No, where, es where. ¿Dónde? Why? ¿Por qué? ¿Por qué estamos ocupando where? Porque dice dónde está la el papel, creo que dice, y dice en la periódico, tienda. Periódico, periódico. Ajá, es en la tienda. Yes, do you agree? ¿Están de acuerdo los demás? Yes, no. Vale, si no, next one. La segunda es Gwen. Why? Why is Gwen? ¿Para qué ocupamos Gwen? ¿O qué significa Gwen? ¿Dónde? ¿Cuándo? All right. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Inicia el juego.
On Sunday, that's all right. Number three. Who? Why who? Sería who. ¿Por qué? Porque se usaba solo para personas. Muy bien, ahí estamos, perfecto. ¿Y los demás? Fátima anda con todo ahorita, con toda la energía. Número cuatro, number four. Vaya, Fátima, what? déjemelo, Fátima, a ver qué tal. What? Porque está preguntando por la hora y dice qué hora. Okay, what? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Okay, perfecto, number five. Solo vean la respuesta. By bus. ¿Cómo ella se va? How. Es como. Ajá. How es como. Acuérdense que which necesito tener dos opciones. Y yo which elijo una. Entonces, no. ¿Cuál? Entonces, how es como. Ok. Vaya, si pueden concluir. No la voy a chequear todavía. La número 12. Voy a revisar a sus compañeros. Perfecto. Amazing job. Les queda las 12 a ustedes. Voy a escuchar a sus compañeros. Perfecto. Es que yo siento que ese coming es como que estuviera de más en la frase, pero no sé. Es que el con es de venir, es de verbo. Y el do's, pues. Where's sí, that? Porque en una cuando los traducía te decía, ¿de dónde viene John? Pero yo creo que ahí el do es como auxiliar nomás. Un auxiliar, ajá. El cómo es de venir. No, pero dice, ¿viene de from y from? De. Yo creo que el buscador lo confundía los dos como verbo, por eso daban lo mismo tiempo. Porque el da es hacer, lo usas como verbo es hacer. Do you have questions? ¿Preguntas? Sí. ¿Cuál? Dígame. Los escucho. Número 3. Okay. La 3. It says, where does John come from? ¿Qué pasa con la 3? Es que se supone que te dice cuándo viene John, así como te dice, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pero el tema ha sido ¿de cuándo viene, que se supone? Ajá, que está en el grupo. ¿De qué tiempo viene? De que la aplicación no se lo agarra, porque yo entro en duda con él también. Vaya, primero analicemos la WH word, la expresión con WH. Uh-huh. ¿Es? Where. ¿Qué significa where? ¿Cuándo? No. No, ¿dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? Entonces. ¿De dónde, ah? ¿De dónde? El no. Verbo come es venir en from. ¿De dónde viene? Similar a que yo les diga, where are you from? Es que suena from? Como una lógica, where are you from, ¿de dónde es? ¿De dónde eres? ¿De dónde? Pero como le agregamos el verbo come, yo también puedo preguntarle, ¿de dónde vienes? Where do you come from? ¿De dónde vienes? Y aquí hace referencia a, sí, ¿de qué lugar? Digamos, vivíamos en un lugar, nos vinimos para otro. Where do you come from? ¿De dónde vienes? ¿O de dónde provienes? Ah, pero tendrás que haber que ver el hecho que llevaba un sujeto. O sea, en ese caso era John. Tendría que ver ahí el orden y por eso no daba. Ah, es que yo... Bueno, en lo es personal que si, a mí daba error. Ajá, es que si tú también en la clase, si lo empezábamos a formular cómo era la oración, decíamos, primero es la WH, luego ajá, el verbo. El verbo. El verbo pero auxiliar, el verbo auxiliar, ajá, does. Pero, el does, pero dentro de la acción al final dice confronted, como de nuevo, ¿de dónde es? Aquí el complemento único es from, ese es el complemento.
Ajá, yo le digo a ella, el coming no sé qué hace, pues le digo yo. El come sí es el verbo, el come es el verbo principal. Vaya, yo lo ponía donde está John y luego ponía John from, porque aquí te supone que tendría que ir donde va John. No, from. Porque va palabra WH, verbo auxiliar. El sujeto. Sujeto, ¿ah? Verbo, complemento. Oh. Sí. Oh, chica, pero me costó esa. Sí, me costó. Ahí sí lo hice. Al... Pero si las demás son iguales. Miren, la 4 es igual. No, esa me costó. Sí. Pero me complico. No, me equivoco mucho. Where do you play tennis? And so on. Así quedaría. Si a la Xiomara está con el chat GPT, se lo tuve que explicar. Porque sí, pues no me creí. Sí. Y el chat GPT no se equivoca. Dice, ah. Sí, no, ya. Sí, sí, te creo, me dijo. Y no, eso asuste, chat, ya lo usaron los demás, la verdad, no. Ni se les recomendemos, créanme, utilícenlo, van a obtener unas respuestas bien, bien útiles. Oh, chat GPT, yes, it's amazing, no, ¿verdad, está, David? Sí, es pelado. Sí. Inmediatamente lo voy a descargar. No se descarga, es lo más bonito. Sí, no, lo puedes ver en línea. No, en línea, puedes, el buscador. Oh. En línea, ajá. Yes. ¿Cómo dicen? Vaya a buscarlo. No, no. Vámonos, dígalo. A la sala principal. Chat GPT, GPT, GPT. Va a asombrar, sí, claro. ¿Verdad, David? A mí me deja asombrada. Te lo anoto. Ah, pues está un teacher así. Eso para un teacher sería compartir esa información. Nosotros, ah, pero ustedes todavía no, no, pero sí, para niveles universitarios y todo, hace maravillas eso, chachi. So, vámonos a la sala principal, great. Ok, let's bring your classmates back. Surgieron preguntas, solo nos pudimos apoyar con un ejercicio. Pero tenemos todavía jueves y viernes, so don't worry. Ok, entonces quedaron así. Miren, la número 11. Se borraron. Number one. Ayúdenme otra vez. Tengo acá at the shop. Es un lugar. Necesito averiguar sobre un lugar. So, what, when, or where? Where. Where. Tengo aquí un día. Dice... It's when does. When does the game start? ¿Cuándo inicia el juego? Number three. ¿Con quién vive? Se dice con mi hermano. My brother. Mi hermano. Who? ¿Quién? Number four. Dice I play the guitar. Perdón, toco la guitarra. ¿Qué haces en tu tiempo libre? What? What? What do you do in your free time? Number five. Cool. ¿A dónde? No, ¿cómo? Wow. ¿Cómo se va a la escuela? En wow. And that's it. Vaya, aquí queda la tarea número 11 resuelta. Recuerden que está al final de la grabación de esta clase para que puedan responder esta. Nos vamos a quedar con estas 12, 13 en 14, claro, si pueden adelantarlas, háganlo, porque es información que ya compartimos. Las preposiciones, aquí están. En esta sería expresar la hora. Ya también lo vimos, y en la número 12, esa tal vez dio un poco de conflicto algunos ahí. ¿Por qué? Por el orden de las preguntas. But don't worry. Si hay preguntas, ahí estamos en el chat también. All right. Revisemos la asistencia de este día. Solo Lilian Elizabeth. En Marielos Elizabeth. Sí, solo ellos estaban ausentes. ¿Será que se conectaron o sigue la ausencia para la clase? Ok, entonces dejamos así la asistencia. Clase, fue una clase muy productiva. Ya vamos
agarrando el hilo, vamos haciéndolo, si se fijan, se van volviendo más rápidos, más expertos en lo que hacemos. Excelente. Miren, estamos haciéndolo muy bien. Mañana, por estarlo haciendo bien, les voy a dar descanso para que trajen un ratito y vamos a continuar el jueves. Pero los que se quieran conectar, dígame. ¿Usted es mamá? Sí, soy mamá. I have a baby. Ya tiene 7 años, mi chico. Thank you. Igual a las que son mamás del grupo, desde ahorita les decimos Happy Mother's Day. Mañana ahí compartamos en el chat de WhatsApp, claro, las felicitaciones para que las mamás se sientan apreciadas. Claro, claro, el día del papá, si estamos juntos, también les vamos a decir Happy Father's Day. ¿Por qué no, verdad? Entonces, me quedo con, ¿qué se me hizo, Ana? Aquí estoy, loca. Se me está acabando la barra. Ah, vaya, no se preocupe, yo me quedo con usted. Y igual, los que tengan problemas con la plataforma o las secciones anteriores, yo me quedo ayudándoles. Clase, thank you. It was an interesting and very productive class. Let's continue on Thursday. Vemos, chicos. Robert, aquí estoy todavía, dígame. Tell me. Los demás, si nos podemos desconectar. Bye. Bye, take care. Good night. Bye. Good night to you. Goodbye. Good night. Bye. Let's see. Goodbye, class. Voy a pausar la grabación. Goodbye.